Buenos días, jóvenes señoritas de tercero medio. Bienvenido a este encuentro virtual de Educación Ciudadana, siendo ya hoy día 29 de septiembre, estando ya no a tanto tiempo de finalizando este raro año escolar. Como les estaba comentando hace algunos instantes a algunos de ustedes que ya estaban conectados, el día de hoy nos vamos a enfocar en, yo diría, tres cosas, ¿ya? O tres momentos importantes. Por un lado, vamos a ver un video que nos quedó pendiente y que es como la llave para realizar la siguiente actividad, ¿ya? Ese video habla sobre el tema de la corrupción en nuestro país, y eso es sumamente importante entenderlo bien, ir anotando, porque a partir de esa misma información ustedes van a tener que realizar la siguiente actividad. La siguiente actividad, si pudieron revisar o leer su correo, es la realización de una actividad que va a ser con nota, ¿ya? Específicamente es la realización de un informe de investigación. A partir de este informe de investigación es que se les va a evaluar. Como también les estaba diciendo, esto va a ser individual o puede ser individual en parejas o en grupos de hasta tres personas. Eso lo vamos a decidir en un instante más. Ese sería como los momentos claves. Ya hacemos, vemos el video, explico la pauta del informe de investigación y después comienzan a trabajar directamente en su informe, ¿ya? Así que para comenzar, voy a compartir algunas cositas simplemente para recordar, ¿ya? Porque me interesa que hoy día se enfoquen más que nada en lo que es investigación. Si ustedes recuerdan, la última clase que nosotros tuvimos acá en la asignatura, hablamos sobre esto, desigualdad y corrupción política en Chile. Ya no vamos a volver a ver porque ya lo vimos. Donde teníamos como objetivo de aprendizaje este, hoy día podríamos decir que el objetivo de aprendizaje es reconocer, analizar, investigar los distintos casos de corrupción que se han dado en nuestro país. Y de hecho quedamos acá, puntualmente, en este llamado documental Corrupción en Chile. Entonces, vayamos a ver primero este documental que son, o reportaje, que son aproximadamente 15, 16 minutos. Es un poquito extenso, pero en realidad pasa bastante rápido porque son muchos casos y que yo creo que a varios de ustedes le van a hacer como sentido, ah, yo escuché cuando pasó eso, o ahora entiendo a qué se refería tal caso. Así que vamos con, primero con el documental, ¿ya? Y después de eso, del documental, me interesa que comentemos brevemente y después vamos a explicar qué es lo que hay que hacer en el informe de investigación que va a ser evaluado. Comparto inmediatamente con ustedes el video. Déjenme, denme un instante que mi mouse creo que acaba de morir. F. Así que directamente desde acá no. Sí, acá está. Como les indicaba, por favor, de verdad, vayan anotando. No es necesario que anoten el detalle porque si no, lógicamente no van a alcanzar. Pero vayan anotando, por ejemplo, los nombres de los casos que se van mencionando y tal vez como los datos principales que allí se mencionen. Porque a partir de eso mismo ustedes después van a tener que hacer su informe de investigación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Parece que no. Ok, entonces yo me silencio, saco mi cámara y nos concentramos y vemos el video. La sociedad chilena siempre se jactó de su probidad, pero en los últimos años, una serie de escándalos de corrupción, tanto en instituciones públicas como privadas, nos han obligado a reevaluar esa realidad. Las colusiones de empresas, el financiamiento ilegal de políticos,
Los actos fraudulentos en instituciones del Estado han puesto de relieve el tema de la corrupción y nos han obligado como sociedad a debatir y a discutir medidas para combatirla. En la siguiente nota, Rolf Pashor nos recuerda algunos de los casos más emblemáticos que han impactado al país en estos 10 años. Decreta la prisión preventiva para los imputados Carlos Dénalo, Carlos Lavín, Hugo Bravo y Pablo Wagner. Respétanos este momento. Solo puedo hablar. No hubo palabras. Un amigo del presidente Sebastián Piñera, un poderoso empresario y un ex subsecretario de la República cayeron en la cárcel, acompañados por el hombre que los delató. El caso Penta abrió una caja de Pandora: corrupción, dinero y política. 46 días alcanzaron a estar en prisión preventiva los controladores de Penta, Carlos Dénalo y Carlos Lavín, por ser considerados un peligro para la sociedad. Un triunfo de la Fiscalía en una audiencia de formalización que duró 4 días y fue seguida por miles de personas. He resuelto asumir directamente como fiscal nacional la dirección de la investigación del llamado caso Penta y todas sus aristas de forma íntegra. Sea una red que deje de atrapar solamente mariposas y deje pasar elefantes. Un llamado a que nuestros tribunales fallen conforme a lo que dice la calle. Es una máquina para defraudar al fisco. Es una máquina para dar trabajo. Más de las 12, su señoría. No somos tontos hasta ahora. No somos tontos hasta ahora. La UDI, que en ese momento era el partido más votado de Chile, recibía todos los golpes. Figuras emblemáticas como Zalaquet, Noboa o Moreira estaban en la mira por el financiamiento ilegal de la política. Estamos frente a una investigación ideológicamente falsa. Jamás he recibido ningún dinero. Espero ser absuelto de todos los cargos que se imputan. Fue irregular. Aunque no fue el emblemático caso Penta el que golpeó más duro el gremialismo. Un histórico senador reconocido por su lucha contra las drogas se convertiría en el símbolo de la corrupción. Jamás en mis votaciones he sido influido. Sin embargo, los 21 años de cárcel que arriesga Jaime Ortiz por los delitos de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco dicen otra cosa. Como senador de la República recibió 4,6 millones de pesos mensuales durante 4 años de parte de Gorpesca. Espero que los jueces, sin usarme como chivo expiatorio, hagan finalmente justicia. Dejemos que las instituciones hagan su trabajo, en este caso impuestos internos. Pero el segundo gobierno de Michelle Bachelet pasaría del palco a la misma cancha donde estaba la derecha. Fue en el sexto piso de este edificio donde se pasearon decenas de políticos, ya no solamente ligados a un sector, sino que a toda la clase política. Demócratas cristianos, militantes del PPD, socialistas, fueron financiados ilegalmente por la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet. A declarar por cerca de 3 horas Julio Ponce Lerú, presidente del directorio de Soquimich. Lo más importante es el futuro de Soquimich. Y lo que tenía entre manos era una herramienta fundamental: el financiamiento ilegal de campañas. El caso SQM llegó a tener 180 formalizados, incluso personas ligadas a las campañas presidenciales de Frei y Bachelet. Para la campaña, sin ninguna duda. Para la campaña de Michelle Bachelet. Y de Eduardo Frei en su momento. Pero la trama enfrentaría a la Fiscalía y al Servicio de Impuestos Internos por el retraso en la presentación de querellas de muchos casos que estaban próximos a prescribir, aunque lo que había detrás parecía mucho más oscuro. El Servicio de Impuestos Internos debía llegar a las oficinas de SQM para sacar toda la información contable. El propósito es limitar las investigaciones. ¿El origen de las presiones era Rodrigo Peña y Lillo? Los antecedentes que yo tengo indican que sí. Los ministros Peña y Lillo y Arenas eran reemplazados en sus cargos y el nuevo ministro de Hacienda hacía lo propio con el cuestionado director del Servicio de Impuestos Internos. Obviamente hubo retraso en la presentación de acciones, pero no solamente eso, sino que omisión de presentación de acciones. Los ojos estaban puestos en la jugada de la moneda para blindar a la mandataria. La información escaseaba y había que hacer lo posible para encontrar la verdad. El acceso a la información era mucho más difícil, todos los medios estaban buscando declaraciones importantes.
Bueno, CNN Chile ha tenido acceso a la declaración de Pablo Longueira. Y eso fue, por así decirlo, un triunfo periodístico para el canal, tener acceso a ese tipo de información. ¿Quién iría imaginar que una casa de cambio fureca encima de una lava jato movimentaba los recursos de campaña presidencial? Rica de historia de ese país. El mecanismo, la serie de Netflix sobre la red de corrupción más grande del continente, el caso Lavallato arrastró a varios presidentes sudamericanos, donde la campaña presidencial de Michelle Bachelet salió mencionada. No hay nadie cercano a mí que haya recibido sobornos. Pero el golpe más duro lo recibió uno que no pudo llegar a la moneda. Lo que no cambió fue el modus operandi. Facturas ideológicamente falsas, pero ahora desde la brasileña OAS al ex candidato presidencial Marco Enrique Suaminami, que recorrió Chile a bordo del avión de la compañía. Los mencionados directores de OAS reconocieron incluso haber compartido en diversas ocasiones. La bitácora dice que llegaron juntos. Qué bien, qué bueno, pero no hay ningún hecho corrupción en eso. Las cartas estaban sobre la mesa. Penta, SQM, Corpesca, Odebrecht. La política chilena no estaba ajena a la corrupción. Pero prescripciones, demoras, presiones, cambios, bajas, penalidades, la tormenta perfecta. Se cumplió la ley. No tengo una explicación. Siempre dijimos que no había cohecho. Derechamente vergonzoso. Absolutamente satisfecho. Aquí no ha habido impunidad alguna. Hemos presentado nuestra renuncia a la fiscalía. El acto delictivo investigado se encuentra prescrito. Quedarían sin sanción, hay algunos que habrían financiado a expresidentes. Si tuviera la carpeta, tuviera el mérito de la investigación, igual que como la dejé, tal vez las decisiones hubieran sido distintas si hubiera estado a mi cargo por ese estado procesal. Si bien 2015 estuvo marcado por los casos de corrupción, lo que ocurrió el 4 de julio aquí, en el Estadio Nacional, quedó grabado en la memoria de todos. Chile se convirtió en el campeón de América por primera vez en su historia. Pero esa felicidad que se repetiría un año más tarde con el bicampeonato en Estados Unidos ocultaba que la pelota estaba manchada, y nada menos que por el presidente de la ANFP. Vos me debís plata. Aquí está mi boletín comercial. Migo, que indica que Sergio Jaue no le dio un peso a nadie. Así como te cagaste al fútbol chileno, me cagaste a mí. ¿Perdón? Imitación de Stefan Kramer a Sergio Jaue. El mismo que así se escapó del país mientras Chile jugaba contra Uruguay. Me voy a ir con mi hijo de vacaciones un par de meses. Gracias. Y como no, si el caso FIFA había estallado y el ex mandamás del fútbol chileno estaba involucrado. They corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. No solo había recibido 1,6 millones de dólares en sobornos en el caso de corrupción, sino que también dejó pérdidas por 24 mil millones de pesos en el fútbol chileno. Fue en esta compañía de bomberos de Las Condes donde se confirmó el robo que afectó a millones de personas y durante una década. Sí, fue en este lugar donde las empresas más grandes del mercado del papel tisú crearon bomba, el mecanismo para coludirse. No, Nova, no Elite, no nada de esas marcas que están tan coludidas. Todos los clientes que vengan a comprar el otro Nova, hacerle el boicot. Fue la reacción de los consumidores a la colusión de CMPC y SCA. Esta última tuvo que pagar una histórica multa de más de 11 mil millones de pesos, de la que se eximió la empresa de los mate tras asumir el delito. Aunque años más tarde fue protagonista de una llamativa compensación. 4 kilos y medio. Dos cajetillas de cigarro. La tarjeta VIP. Por 7 mil pesos, un clásico. Las 7 lucas del confort, 150 millones de dólares en total. Pero que eso sí, no le van a alcanzar para comprarse un pack de 18 unidades de papel tisú. El único castigo para este caso de corrupción en el área privada fue la multa y la compensación, porque la cárcel para la colusión recién se aprobó en 2016 y en el recuerdo de todos los chilenos aún persiste este otro caso de impunidad. Los acusados deberán asistir a cursos de ética empresarial. Solo cabe absolver a los acusados. Quedo tranquilo.
Ahumada, Cruz Verde y Salcobrán, las tres cadenas de farmacia más grandes del país, se coludieron para subir el precio de 222 medicamentos. Sí, subirlos en el país con los precios más caros del continente. Rabia generalizada que quedó sin sanción penal y solo con multas del Tribunal de la Libre Competencia. Más que nunca la Polar es llegar y llevar. Días llegar y llevar de la Polar. O la tienes o te lo pierdes. Pero los que perdieron fueron los cerca de 1 millón de clientes que la tenían y que sufrieron repactaciones unilaterales, además de quienes como las AFP habían invertido en acciones las que después de conocerse el caso cayeron un 42%. El expresidente de la Polar fue condenado a solo 5 años de libertad vigilada y una multa. Su caso es emblemático de la forma en que se castigan, o mejor dicho, no se castigan, en Chile los crímenes de cuello y corbata. Durante la última década, cientos de delincuentes de cuello y corbata llegaron hasta el centro de justicia, pero los grandes robos ya no solamente fueron en traje, sino que también en uniforme. Estando en retiro o en servicio activo, se van a ir a la cárcel igual. No se me pasó ni por la mente que podíamos haber vivido un hecho de esta naturaleza. Por primera vez en la historia de Carabineros, un general director en retiro de la institución fue formalizado. Una imagen de Eduardo Gordo nunca antes vista, como tampoco la del fraude en Carabineros, que supera los 28 mil millones de pesos y más de 120 personas formalizadas. Crisis institucional, pero que no es la única que tiene a altos mandos involucrados. Juan Miguel Fuente Alba, excomandante en jefe del ejército, es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en la indagatoria por fraude en el ejército. Los hombres y mujeres pasan, lo que trasciende son las instituciones. Y en esa institución se investiga un fraude de más de 5 mil millones de pesos, venta de armas a bandas de narcotraficantes y más. Lo que estamos viendo es un ejército derrotado por la corrupción. Un ejército donde hay 1.500 pasajes que están siendo investigados. Pasajes que algunos eran por 30 mil dólares. Militares, carabineros, pollos, pañales, universidades, fútbol, multitiendas, farmacias, políticos y empresarios. La corrupción no discrimina en un juego que para muchos tuvo ventaja para los tramposos, pero que van sumando adversarios. Nuevas farmacias populares, cárcel para los coludidos, mayores penas para el cohecho, proyecto para eliminar la ley reservada del cobre, las propuestas de la Comisión Engel y la ley de probidad. Las nuevas cartas están sobre la mesa, pero no hay que despegar los ojos de una cancha, muchas veces dispareja. CNN Chile. ¿Qué les parece? No sé si antes de explicar la actividad me interesa escuchar algún comentario, algo que les haya llamado la atención. Primero doy esa opción de forma voluntaria, a ver si alguien quiere entregar su opinión. No me digan que nada les llamó la atención o que les es totalmente indiferente. A ver, yo no conocía el caso de la Polar. Ya, ¿no habías escuchado esto de las repactaciones unilaterales? No. Ya, ¿sabes lo que es una repactación? ¿Sabes lo que es una repactación? Sí, di tú nomás, después de que yo te pregunto. Sí, lo que llama la atención es el fraude del ejército vendiendo el arma ilegalmente. Ya, así que sí. Ya, eso llama bastante la atención. Y te iba a preguntar respecto al caso de la Polar, ¿tú sabes lo que son las repactaciones unilaterales? ¿A qué se refería eso? Lo he escuchado, pero no sé. Ya, bueno, repactar es como volver a negociar una deuda. En este caso, si hablamos de que la Polar en su momento ha realizado estas repactaciones unilaterales, quiere decir que las deudas de sus clientes, ellos mismos repactaron las deudas. Ahora, cuando se repacta una deuda, obviamente, en definitiva, la deuda vuelve a aumentar. Ya, entonces, eso no es legal. Eso se puede hacer, por ejemplo, cuando un cliente va y negocia con la empresa para decir, quiero repactar mi deuda, como volver a programar. Pero en este caso la Polar lo hicieron sin consultar a millones de clientes y obviamente eso es una situación que perjudicó a muchas personas, ¿ya?
A eso se refiere, en palabras más sencillas, Cristóbal, por si acaso. Yeah, gracias. También, a ver, Catalina llama la atención que no sea sorprendente. Últimamente el tema de la corrupción chilena es súper abierto y hay mucho comentario sobre eso. ¿Ya? Dice que en ese sentido ya no llama la atención. Gracias, Catalina. ¿Qué piensan los demás? ¿Quieres escuchar un par de comentarios más? ¿Algún caso que les haya llamado la atención? ¿Algo que no hayan entendido bien? Están callados hoy día, parece que vamos a tener que ir eligiendo nomás. Ya, a ver, Leandro, dime tú, ¿qué caso te llamó la atención o en general, qué te parece la situación? El de la FIFA. ¿Ya? ¿Y entendiste más o menos cómo, o sabes cómo funcionó ese caso? Así como... No, me llamó la atención porque me dio una gran curiosidad saber cómo sucedió. Ya, ok. Bueno, de hecho, por eso es importante. Por ejemplo, podrías perfectamente seleccionar ese caso en tu informe y poder investigar un poquito más sobre eso. Ya, obviamente vimos que está muy involucrado el presidente de la NFP y otros presidentes del fútbol sudamericano. Gracias, Leandro. A ver, ¿qué piensa Camilo? ¿Te llamó algún caso la atención, Camilo? ¿O en general la situación que te parece? Como decían, o sea, no es nada nuevo porque siempre va a haber alguien que sea corrupto o algo. Pero igual me sorprendió lo de la Polar. Ya, gracias Camilo. A ver qué piensa Julio. ¿Qué piensas tú, Julio? ¿Algún caso que te haya llamado particularmente la atención? ¿O en general, cuál es tu análisis de la situación? En lo de derecho nomás me sorprendió un poco. ¿Ya? ¿Lo conocías? ¿Lo habías escuchado, no? Sí. ¿Ya? ¿Y sabes cómo funcionaba? ¿O has visto, por ejemplo, ahí se hablaba de una serie que retrataba en parte cómo habría funcionado esto, pero ¿tienes conocimiento de eso? Sí, era como una serie de amiguismos de la empresa con ciertos candidatos presidenciales de un sector en especial. Ya, sí, correcto. Bueno, en este caso vemos que en Chile se asoció bastante al candidato en su momento Marco Enríquez Ominami, ¿ya? Gracias, Julio. A ver, bueno, Catalina también comenta y agrega el caso FIFA, que le llama la atención, y son delitos de traje, como de cuello y corbata, como se dice típicamente. También son algunas cosas que podían llamarles la atención. Yo les pedí que vayan anotando todos los casos, ya igual los fui anotando. Miren, por lo menos rápidamente, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por lo menos 11 casos, ya. Hay muchos más, seguramente hay muchos más, pero el tema es que es importante que ustedes tengan conocimiento de algunos. Yo creo que conozcan de forma general todos, pero de algunos tal vez tener un poquito más de información. Los más conocidos, el caso Penta, el caso Sokimich, son como los que cuando hablamos de corrupción se ejemplifica inmediatamente con eso. Pero hay otras cosas más llamativas, como por ejemplo las colusiones, ya la colusión del papel confort. Si recuerdan, hace unos años atrás se entregaron las 7 lucas del confort, ¿cierto? Y eso, no sé si en su momento lo habrán entendido bien por qué era, pero eso fue una compensación que tuvo que pagar una de las empresas que se vio involucrada en esto de la colusión. Una vez dicho todo eso, paso a explicar entonces qué es lo que van a tener que realizar, que ya les había adelantado, que es este informe de investigación. Ya, entonces, en este informe de investigación, ustedes veamos qué es lo que deben completar. Primero, obviamente, tiene que tener cierta estructura, es esencial, un título, informe sobre el tema, pueden hacerlo otra vez, obviamente tienen que hacer una portada. La importancia que el problema representa para el grupo y la comunidad, para el grupo y la comunidad se refiere para ustedes en esencia y también como para por qué será importante para el país, ¿ya? Características generales del tema. Miren, esto lo voy a anotar. Déjenme anotar algunas cositas para que les quede más claro.
Ya, esos primeros dos puntos podríamos decir que van en la introducción. Ya, ese segundo y tercer punto, importancia que el problema representa y características generales del tema. Todo eso va en su introducción. Después, donde dice reseña de las instituciones y mecanismos que el Estado tiene para solucionar y o reducir el problema. Estos casos de corrupción, ustedes ven que, más allá de si se solucionan o no, existen ciertos organismos o mecanismos para controlarlos o para evitarlos o para sancionar. ¿Ya? Entonces ustedes también tienen que buscar justamente esa información. También una opinión fundamentada del grupo a partir de una evaluación del investigado. Ustedes, como bien saben, es un informe, ustedes van a ir entregando información del tema, pero también en una parte, como se indica acá, se les pide qué piensan ustedes concretamente de esta situación. Esto podríamos decir que va en el desarrollo. Y en la parte final, a ver, espérenme. En la parte final, ya propuesta al grupo donde se establezca con claridad estrategias posibles de adoptar para la ciudadanía para buscar solución al tema investigado. Es decir, más allá de lo que ustedes piensan, ¿cómo creen ustedes que se podrían mejorar o evitar este tipo de situación? Ahí es importante que hagan una propuesta o una alternativa. ¿Ya? Y eso estaría dentro de la llamada conclusión. Eso es como en términos de contenido, lo que deben responder en su informe de investigación. A partir, ustedes pueden elegir, yo les recomiendo que escojan dos casos. Si quieren escoger más, lo pueden hacer, pero les va a dificultar más porque va a ser más trabajo. Yo les recomiendo que trabajen con dos casos de los que vimos, ¿ya? O también si encuentran algún otro caso que se dé en nuestro país y que sea llamativo, lo pueden escoger, ¿ya? Pero trabajen con dos casos, esa es mi sugerencia. Después de eso, vemos que, bueno, me imagino que ahí anotaron eso. Mister. Dime, Felipe. ¿Pero puede ser un caso nomás o no? No, escojan dos casos porque, claro, podrían profundizar mucho en un caso, pero en realidad me interesa que al menos tengan conocimiento un poquito más avanzado de dos casos. ¿Ya? Así que sí o sí deben ser dos casos. Después algunas cosas formales, que es lo típico, bueno, tiene que haber una portada, ahí sale todo lo que va en la portada, tienen que realizar un índice, ya lo han hecho muchas veces, ahí está la introducción, que se hace con los pasos que estábamos indicando arriba, el desarrollo, la conclusión, también ahí aparece cómo se evalúa, el tema es desarrollado de manera formal, es decir, bueno, esta es la misma pauta que se utiliza generalmente cuando ustedes hacen sus informes, por ejemplo, de salida a terreno, ¿ya? Usar una redacción adecuada, y ahí sale el formato, el tipo de letra. El tipo de letra lo pueden cambiar en los títulos o en la portada. ¿Ya? A ver, Paz dice, ¿es como hacer dos informes? No, Paz, o sea, es que dentro de un informe tú vas a hablar de dos casos. Entonces no podríamos decir que son dos informes, ¿ya? Porque dentro de un informe simplemente vas a mencionar o vas a trabajar dos casos. Catalina dice, ¿no tendrá un máximo de páginas? No, máximo de páginas no, y en realidad mínimo tampoco. El mínimo podríamos decir, obviamente, consideramos una hoja en la portada, al menos una en el índice, una en la introducción, dos en el desarrollo y una en la conclusión. Ahí tendríamos 6 páginas, pero eso es como lo mínimo, ¿ya? Pero no está como si va a ser evaluado un máximo o un mínimo. Lo importante es que respondan lo que yo les estoy solicitando. ¿Ya? Todo esto se evalúa con un puntaje que en total es de 33 puntos. Si tienen todos, son 33 puntos. Ustedes ya saben que tienen que hacerlo de forma bien rigurosa. Ya les ha pasado en los informes de investigación que muchas veces por hacer las cosas a la rápida o no hacerlas como se les está pidiendo acá, después no obtienen la calificación que esperan. ¿Ya? Así que les voy a pedir allí rigurosidad. Y ese puntaje obviamente se va a traducir a la primera nota de esta asignatura. Lo más probable es que acá tengamos dos notas, esta y una que voy a planificar de aquí a lo que va quedando de fin de año, que son aproximadamente 5 clases, 6 que vamos a tener. Me preguntan por el chat también para cuándo. Allí está la fecha, plazo máximo de entrega el 8 de octubre, ¿ya? 8 de octubre, hoy ya estamos a 29 de septiembre, eso quiere decir que un poquito más de una semana. Ahora van a alcanzar a trabajar aproximadamente media hora, y obviamente después tienen que organizar ustedes en algún momento para
poder finalizar el informe, ¿ya? Así que plazo máximo hasta el 8 de octubre. Yo le pedí a la Javi Vargas que, aparte del link, envíe también esta pauta y también le envíe sus correos, ¿ya? Así que ahí la pueden descargar. ¿Alguna duda o consulta antes de hacer la división de los grupos de trabajo? ¿Alguna consulta o duda? Aprovechen ahora de preguntar para que después no digan, es que no entendí lo que hay que hacer, no me queda claro. ¿No? Parece que no hay dudas. Me dicen por ahí, profe, yo tengo grupo. Todavía no se hacen los grupos, de hecho esto es, va a ser totalmente voluntario. En este caso, por ejemplo, yo voy a crear ahora inmediatamente grupos y lo importante es que ustedes me digan con quién van a trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, si van a trabajar de forma individual, no hay problema, yo voy a crearlo como salas aparte para que me vayan preguntando cosas, ¿ya? O los que ya tengan un grupo decidido, me lo informan inmediatamente y yo los creo ahora, ¿ya? Así que, por ejemplo, acá en el chat vayan escribiéndome al tiro si van a trabajar con alguien. Máximo, ya saben, son 3 personas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, aquí ya me informaron un primer grupo que lo voy a crear inmediatamente. Es la Jaina Felipe Flores. Ya, después, a ver, Nicole va a trabajar de forma individual. Katina también lo va a hacer de forma individual. Ok, me queda claro. ¿Alguien más que vaya a trabajar en grupo? Miren, son las 11:05. 2 minutos. Dediquemos 2 minutos ahora para los que vayan a trabajar en grupo me lo informen, para que yo los pueda crear. Para que los pueda unir como grupo. Al parecer, la mayoría va a trabajar de forma individual. Bueno, ahí tengo otro grupo. A ver, Cristóbal. Va a trabajar con Joaquín. A ver, denme, como les dije, denme un instante porque, bueno, los que ya saben que van a trabajar solos, pueden comenzar a trabajar. Ya comienzan a trabajar porque obviamente no necesitan contactarse con nadie. Así que lo primero, vayan definiendo qué casos van a trabajar y ya saben cómo hacerlo. Así que los que van a trabajar individual pueden iniciar nomás. Y los que van a trabajar en grupo, ahora lo estoy creando. A ver, Francisco. A ver, profe, sí, dime, Cristóbal. O sea, el informe se tiene que hacer de 2 casos, ¿cierto? 2 casos, sí. Sí, son dos casos, porque uno es muy poco, y más de 2 también sería complicado. Por eso yo creo que 2 es el número ideal. Pero, no, déjalo. Pero, pregunta nomás, si no hay problema, si tienes alguna observación o algo. No hay drama. O sea, igual considerando que tenemos otros trabajos. ¿Ya? Y en esto tenemos que, o sea, es como si fuéramos a hacer 2 informes dentro de lo que cabe, porque... Y tenemos una semana. Entonces eso no sé. Eso no... No, pero no. por eso está bien. Déjame darle una vuelta. ¿Alguien más que tenga algún otro argumento para justificar que sea un solo caso? Insisto, aquí no nos compliquemos, yo no quiero en ningún caso que les vaya mal, al contrario, me interesa que les vaya bien. A ver, Leandro me dice, a ver, va a ser Lucas Cárdenas, sí, Lucas Cárdenas, Leandro, Félix.
Ya, chiquillos, miren, me parece bien, por eso ustedes saben, nosotros siempre podemos conversar. Dejemos un solo caso, ¿ya? Un solo caso. Pero, por favor, háganlo bien, ¿ya? No, que se note. ¿Ya? Si alguien quiere agregar dos casos, no hay problema, no va a ser mejor evaluado por eso. Obviamente lo importante es que, al menos en el caso, lo hagan lo mejor posible, ¿ya? Así que, no sé si estamos de acuerdo ahí, Cristóbal. Un caso. Parece que ya tengo todos los grupos. A ver, Cristóbal Álvarez me dice que va a ser con Simón. No sé si está Simón. Cristóbal. No está Simón. Y Paz. Ya creo que ahí ya estoy listo. Va a ser con Paula. Ya, creo que ahí ya tengo todos los grupos que me dijeron. Así que los voy a enviar a sus respectivos grupos para que se pongan de acuerdo, pero ya saben, un caso, ¿ya? Julio me dice, a ver, ¿qué me quiere preguntar Julio? O me escribiste arriba. No veo nada. ¿Quieres preguntar algo, Julio? Ignacio me dice que va a ser con Sailin, pero ya no está en la clase. Ok, comienza de igual forma a trabajar nomás, Ignacio. Ya, aquí ya voy a enviar a los grupos de trabajo a los que me dijeron con quién iban a trabajar, así que vayan ingresando nomás. Julio, sí vio el grupo. Así que ahí ya lo envié. Ahí pueden unirse nomás a su grupo los que me dijeron que iban a trabajar con otras personas y los demás ya saben que deben ya comenzar a trabajar de forma individual. A los demás también los voy a enviar a salas individuales entonces, ¿ya? Para que puedan hacer sus consultas o dudas de forma más tranquila. Así que también ingresen nomás. Si necesitan ayuda, obviamente me pueden enviar un mensaje o solicitar justamente su ayuda, que es una de las alternativas que da el Zoom. Ahí ya les envía todas sus invitaciones para salas individuales. ¿No? No hay dudas, no hay consultas, entonces estamos claros. Bueno, si les aparece alguna duda o quieren reafirmar algo, me pueden escribir a mi correo. Ya no hay... Profe, dime, Camilo. O sea, ¿cómo era? Ah, ya. Eso, lo que hay que hacer el informe tiene que ser sobre el video, puede ser de internet también. O sea, no es sobre el video, sino que yo les decía que el video obviamente les mencionaba muchos casos de corrupción. Entonces, si tú encuentras otro caso de corrupción que no se mencionaba en el video, también lo puedes utilizar. Pero lo ideal es que sean casos de corrupción que estén relacionados a Chile. Y obviamente de internet vas a encontrar mucha más información que la que se comentaba en el video. Profe. ¿A qué hora sube la clase? Mira, a ver, termino ahora, tengo que hacer una cosita. Máximo a las 3 de la tarde, porque yo trato de subirla siempre inmediatamente, así que máximo a las 3 va a estar la clase. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? ¿No? Ya, chiquillos, entonces estamos, que estén muy bien, cuídense, y nos estamos viendo pronto. No estén bajoneados. Chao, profe. Chao, mister. Chao, chao. Y no se despierde la gato.